Y en otras noticias, el de hoy ha sido declarado como un día histórico, ya que se puso en marcha la primera fase de la dejación de armas por parte de las FARC. A partir de hoy, las FARC, y según el protocolo acordado, harán el registro de las armas en todos los campamentos. Este procedimiento incluye el transporte del armamento a las zonas de concentración y la destrucción de tatucos, minas, sombreros chinos, cilindros y todo armamento no convencional. Supone el registro de las armas, supone la destrucción del armamento inestable, supone el almacenamiento de las armas de acompañamiento, todo lo que no se había hecho, y en ese marco también se dará inicio, de acuerdo a lo que vayan avanzando Naciones Unidas y FARC, al 30%. El almacenamiento se hará en contenedores de manera secuencial en tres fases. La primera es la que arranca hoy. Los contenedores donde se van a guardar las armas ya están instalados y esta dejación de armas paulatino se hará bajo el monitoreo y verificación de las Naciones Unidas. Se espera entonces que luego de 6 meses, tras la firma del acuerdo, se dé por terminado el funcionamiento de estas zonas de concentración y las FARC se conviertan en partido político.